esta esquina, con un peso de 59 kilos, 500 gramos, de la capital del estado de Nayarit, de Tepic, Nayarit, Jonathan Pelícano Arias. En esta otra esquina, con un peso de 59 kilos, 500 gramos, calzoncillo azul cielo, vivos blancos, de Los Mochis, Sinaloa, México, Miguel Barreterito Beltrán. Nos vamos con este primer episodio, señor Paulino Joya, cuando vemos las indicaciones del referee de esta contienda, Adrián Pineda, y bueno, los jueces que estarán sancionando este combate pactado a 6 episodios en la división Superpluma son Miguel Ángel Peña, José Carmona, Marco Antonio, el Chino Lizárraga y Arciel Muñoz. Pues sí, ahí está la presentación. Peso Superpluma. Para ver esta contienda, marcado favorito por lo que se dio en la conferencia de prensa, Miguel Barreterito Beltrán. Veremos qué sucede con Jonathan Pelícano Arias, señor Juan Santana. Nos vamos con este episodio en la contienda pactada a 6 rounds de pantaloncillo oscuro, el de Tepic Nayarit, Jonathan Arias, mientras que de pantaloncillo azul, azul rey con vivos blancos, el de Los Mochis, Sinaloa, Miguel Barreterito Beltrán. Este hombre que viene de la escuela de don Manuel Cochul Beltrán Montiel, de don Cochul Montiel, una de las mejores escuelas de boxeo del estado de Sinaloa. Él está en la ciudad de Los Mochis, ubicada al norte del centro del estado, al norte del estado, a más de 200 kilómetros de la capital sinaloense, Culiacán. Y vemos cómo va hacia el frente Barreterito Beltrán, que bueno, suelta a la izquierda con mayor movilidad ahí el de Tepic Nayarit, Jonathan Arias, de pantaloncillo oscuro. Ahí recibe ese izquierda abajo por parte de Beltrán, que abre los puños, la guardia abajo, en señal de que no pasa nada, que va hacia el frente. Recibe la indicación por parte del señor Montiel. Ahí con esa izquierda, en jabs, tratando de marcar la distancia, de estudiar al rival, de poner las condiciones a su favor, porque se mete al centro del cuadrilátero. Vemos cómo trata de esquivar los golpes Jonathan Arias, que suelta también. Dicen que la mejor defensa es la ofensiva, suelta los golpes para que reciba menos del contrario. Y aquí vemos cómo va hacia atrás, alejando los pasos laterales, que bueno, no debe descuidar eso, porque si no puede recibir la derecha por parte de Miguel Beltrán, que es de guardia derecha, y que los pasos que está dando este Jonathan Arias son hacia el costado de la derecha de Barreterito Beltrán. Ahí suelta a la izquierda, que va hacia el rostro de Jonathan Arias, que va hacia atrás, solamente retrocede, pero sin tirar golpes, sin soltar la izquierda ni la derecha. Nuevamente se mete al centro del cuadrilátero este hombre en esta pelea de la división Superpluma, donde hemos tenido grandes campeones del mundo. ¿Cómo no recordar a Julio César Chávez, que ahí inició su carrera como campeón del mundo en la división de los Superpluma, cuando derrotó a mediados de los 80 a la Sabache Martínez allá en Los Ángeles, California? Y aquí vemos cómo se acaba este primer episodio. Bueno, aquí estamos viendo lo que sucedió. Beltrán a la izquierda la clavó en 2 ocasiones en esta repetición. Gancho de izquierda y después se llevó el volado. Jonathan Pelícano Arias, que ha estado defensivo,
y a contragolpe ha tratado de colocar sus mejores aciertos. Vamos al segundo asalto. Vemos el rostro de Miguel Barreterito Beltrán. Cuchul recibe, por supuesto, algunos comentarios de lo que tiene el Barreterito frente de él. Y el manager le da las indicaciones propicias para la pelea. Nuevamente, el mismo tenor que apuntaba Santana en el primer asalto. Que va Jonathan prácticamente en paso lateral, recorriendo todo el cuadrilátero en plan defensivo a contragolpe. Y cortando las distancias, rápidamente, Miguel Barreterito Beltrán, que con la izquierda sigue haciendo el daño. Aquí está Beltrán, que trata de abrirle la guardia con la izquierda y después ráfaga a dos manos, de izquierda y de derecha, que sí llegan a su rostro. En la izquierda en dos ocasiones, no se la pudo quitar Jonathan Arias. Y Arias ahora sí arremete, llevó por primera vez a las cuerdas al Barreterito, que trata de salir elegantemente y trata de contragolpear. También metió muy bien la izquierda y la sintió Arias, que va nuevamente atrás. Lo va a tratar de cazar en las cuerdas. Ya finalmente, por lo mismo del combate, no pudo salir corriendo y tuvo que aguantar la derecha, que estalló, y nuevamente le vuelven a meter ese potente golpe cruzado, prácticamente el que se lleva por parte de Beltrán, que sigue abriendo brecha, sigue abriendo camino con la izquierda, que la tiene bien dibujada esta noche. Y está como Jackie, como Repto, nuevamente este buen gancho, el 1-2, y después la derecha y la izquierda, que es la buena, ya lo mandó a la lona. Era cuestión de tiempo. Por su buena técnica, estalló en el rostro a la izquierda y está aguantando el conteo Jonathan Pelícano Arias, pero está tocado y va sobre su presa como un perro rabioso que sabe que lo tiene y no lo debe dejar escapar. Pero contesta Jonathan el Pelícano Arias, vendiendo cara la derrota si es que llega. Y nuevamente está en la lona. Recibe la cuenta. Van al combate. Y trata de sorprender. Se va a morir en la raya Arias. Buena pelea por parte del Tepic Nayarit. Y el sinaloense sigue metiendo la izquierda a placer. Pero también se está llevando lo suyo. Por fin vemos que Arias responde con la izquierda y la derecha, y se lleva también lo suyo Beltrán, el toma y daca, frente a frente, cara a cara, en el cuadrilátero del ring, y el público estalla ovacionando a estos dos excelentes gladiadores. Parece que aguantó el temporal, aunque la derecha sí le llegó, está de rodillas, la pelea termina. ¡Qué buena pelea! Y además, qué potencia de Barreterito Beltrán. Por eso lo de Barreterito, tiene una barreta en los puños, Santana. Sin duda, no, peleó en su terreno al tú por tú, y creo que la mayor parte se la llevó el de Tepic Nayarit. Cuando vemos la repetición, ese volado de izquierda nunca se lo quitó, en el rostro le entró franco, le entró claro y con mucho poder, que bueno, hizo estrago finalmente con tres caídas en este segundo episodio. Así finalizó el combate, ¿no? Con ese poderío por parte de Miguel Barreterito Beltrán, de la escuela de Cochú Montiel. Cómo cae, ya era la segunda ocasión que lo hacía, y vemos cómo buscaba acabar rápidamente ese gancho a las zonas blandas, después repite ese volado de izquierda al rostro, y ahí trataba de amarrarse Jonathan Arias, pero los golpes con mucho poder por parte de Beltrán impidieron que se mantuviera y terminara ese episodio. Este último de golpe retardado, es decir, estalla a la derecha y a los segundos se derrumba, ¿no? De rodillas. Como que Barreterito Beltrán utiliza la derecha simplemente para comerse un buen omelette, porque sí, la izquierda sí la utiliza para acabar a sus rivales. Sí, y esta noche sí. Así termina el rostro, pues, de Jonathan Arias. Valiente Arias, ¿eh? Cualquier otro boxeador, sin la vergüenza deportiva, simplemente se queda ahí a recibir el conteo. No, y es que yo te hacía la indicación
de que ya no se iba a levantar en la segunda ocasión que visitó la lona, porque de ahí de su esquina le decían ya hasta aquí nomás, y él con mucho gallardía siguió en el combate para terminar de esa manera, ¿no? Con mucha gallardía, y creo que lo demostró así, peleó hasta donde pudo. Sí, y finalmente dicen que a los gigantes hay que darle abajo, pues, en las zonas blandas. Dos, tres golpes hicieron que sintiera los estragos y después vino simplemente la definición. Vamos al oficial. Técnico Miguel Barreterito Beltrán. Nocaut técnico para Beltrán y le alza la mano al rival en este juego limpio deportivo. En esta velada boxística aquí en Mazatlán, Sinaloa. La sexta pelea de esta noche. Pelea en peso pluma. Pelea. Chile.
Thank you.
Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros. Lo que se diga del diga, William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada fuera Caldió Don Bomba, nos daban conspiración la llanta. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira. Sé que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Viajo en primera y me tratan de segunda. A tu nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco. Lo siguiente que veas es entrar en peso pluma.
fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. So blaze the weed up then. Blaze that shit up, nigga. Yeah, stop Snoop. Top dog, bite him off, nigga, burn his shit up. PJC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. Yeah.
El comisario
el vencedor de esta pelea a los 58 segundos del primer round, el de San Luis Prieto Dorado, Rogelio Ricuete Medina. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad niggas, fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. Money!
El vencedor de esta pelea por la mirada efectiva, a los 2 minutos con 25 segundos del primer round, Javel, en la esquina.
esotérico.